Hola. Nuestros amigos de Ícaro. Sí. Chicos, nos da mucho gusto tenerlos aquí. Son una banda casi en su totalidad mexiquense. Tenemos varios integrantes de la Ciudad de México. Sí es. Pero bueno, casi todos mexicanses. Chavos en un rango de edades entre 20 y... Platíquenme un poco de ustedes. Sus inicios son más o menos 2013. Sí, la verdad es que el proyecto inició hace aproximadamente 6 años, 7 años, pero pues se consolidó en esta alineación hace aproximadamente 2 años, 3 años más o menos. Y desde entonces hemos tratado de pulir nuestro trabajo, que tratamos de dar un poco de música con tendencias rock, folk, pop, porque pues es algo que no se toca acá y nos gusta mucho. Tenemos influencias de Mumford & Sons y de otros grandes artistas como Muse, Ben Howard, Britney Spears, Strokes, y todos esos grandes que a todos les gustan. Que a ti que estás viendo te gusta. Ok, muy bien. En el nombre, ¿por qué la referencia a la mitología griega? Porque el sol... Ah, bueno, ese nombre lo pensamos más que nada haciendo alusión a... el alcance que la banda quiere tener en su carrera con respecto a su difusión y todo, pero sin perder de vista lo que es la realidad, sin despegar los pies de la tierra, porque en la mitología... En la historia cuentan que Ícaro voló tan cerca del sol que se quemó. Entonces, si queremos volar tan cerca del sol, no hay que descuidar la realidad para no quemarnos. Y tener bien fuertes las alas desde un principio para que no se derritan. Es metafórico. Muy bien. Chicos, ustedes como proyecto, bueno, aparte de que ustedes son jóvenes, el proyecto es un proyecto muy joven, pero han tenido la oportunidad de compartir escenario con grandes talentos de la talla de Hash, Ricardo Montaner. ¿Esto qué ha significado para ustedes? La verdad es que siempre hemos pensado que compartir escenario con grandes artistas y gente de la escena musical choncha nos deja mucho aprendizaje, porque el hecho de estar con ellos compartiendo escenario, también hay una parte en la que estás antes de subir, platicas con ellos o haces alguna cosa y de repente llegan. Por ejemplo, con Jenny de Mexicas, nos tocó que estábamos como ensayando y llegaron así del lado, oigan, a ver, estamos escuchando. Entonces subimos al escenario, tocamos y de repente yo volteamos. Y ahí estaban todos así como escuchando el proyecto, ¿no? Entonces esas cosas son como enriquecedoras. Sí, absorber lo más que se pueda de las demás personas que tienen obviamente mucho más experiencia y que han vivido muchas cosas que nosotros queremos alcanzar. Y pues obviamente estar tan de cerca a todo eso es pues muy interesante y muy enriquecedor. Sí. Okay. Veo que es un proyecto muy multidisciplinario. Ustedes mismos hacen la producción, la mezcla, el community management, las relaciones públicas. ¿Todo esto cómo se integra? Pues... se deliberan roles. La verdad es que no es así como tal cual tú vas a hacer esto y el otro. O sea, uno puede hacerlo un día y de repente si el otro tiene la capacidad de llevarlo a un nivel más alto ese día, ok, te toca a ti entonces, y el chiste es llevar a tu equipo a ganar. Cada quien va agarrando la oportunidad que quiere, que puede y que cree que puede llevar a cabo, y pues así es como nos hemos movido. Todos nos hemos puesto a la tarea de vez en cuando. Orozquito nos pasa una tocada y de pronto, ¿qué les parece? ¿Tocamos o no? De pronto yo, de pronto el oso. O de repente Arturo, hay que comunicarse con tal persona para ver si le abrimos a tal. Entonces a Arturo pues, se le da muy bien eso. Entonces se marca y todo eso. Okay. El chiste es levantar ya ves que estamos aquí. Y Arturín tiene la fuerza en eso. Es como si todos saliéramos a pescar, pero Arturo es el que prepara la cena. ¿Tú sabes? Qué lindos. Muy bien. Ya sé, esa chile. Muy bien. Oigan, y próximamente se presentan en el Orlando, sí, el 13 de mayo. ¿Esto qué significa para ustedes? En primer lugar, creo que en Toluca, en el Estado de México, Orlando es un referente en cuanto a foros se refiere. Y después claro. Technicolor Fabrics es una banda que está muy posicionada ahorita. Claro, sí. ¿Qué significa para ustedes? Pues representa en primer lugar un gran reto, porque como ya lo dijimos, es símbolo de que estamos avanzando. Y entre más se avanza, pues los retos son más grandes. ¿Por qué? Porque también al ser en Toluca, curiosamente, la carrera se está haciendo en otros estados. Por sí. ejemplo, en... En Zacatecas, Zacatecas, León, León, entonces Toluca, bueno, en todo, ¿no? En cuanto a cualquier producto, es una como ciudad piloto muy buena. Entonces, y una ciudad muy exigente también. Así es. Es sumamente exigente. Si funciona aquí, todo funciona. Aunque afortunadamente ahorita estamos ahí en los 40 principales de los clientes digital Zacatecas, sus 40 principales. Próximamente aquí también, claro. Próximamente aquí. Bien dicho. Como decimos, es paso a paso, pero paso seguro. Así es. Les agradecemos mucho su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y muchas gracias. No olviden seguirnos en las redes sociales como @somos.